Menuda luz que tienes aquí, Patricia, ¿eh? Una maravilla, la verdad es que estoy muy contenta. Estarás encantada. De que me hayan dejado esta sala. Oye, ¿qué tal? ¿Habías visitado León alguna vez? Sí, 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 bastantes veces y me encanta. Pero el Albéitar, por ejemplo, en particular no lo conocía, así que muy contenta estar. Aquí tenemos muchos ilustradores y mucha gente importante del mundo del cómic. Hay una mezcla un poco de todo. Yo creo que estás en el sitio oportuno, ¿eh? A lo mejor no tenías que marcharte de León. Yo no se vive tan mal, según me dicen. Se come muy bien, así que yo encantada. Pues nada, quédate aquí con nosotros sin ningún problema. Oye, ¿cuál es de todo esto que tienes aquí? Me imagino que como buena madre de todo, te sentirás muy orgullosa. Pero seguro que hay una piecita ahí que no venderías. ¿Cuál es la que no venderías? No lo sé. Creo que a lo mejor podría ser... Esta fue de las primeras que hice. Es Hiedra Venenosa, Poison Ivy, uno de los personajes de Batman, del universo DC, y fue casi de las primeras ilustraciones que hice con este estilo que me gusta jugar mucho, de espacio negativo, de colores muy fuertes, paletas muy reducidas, líneas muy simples pero potentes, y como es a lo mejor el primero que hice de este estilo, pues me costaría más. Bueno, de... Si viene con una buena oferta, tendrás que pensar el disgusto. ¿Cómo lo estabilizas? Oye, es un honor tenerte aquí, muchas gracias por regalarnos todo tu trabajo. Y vamos a disfrutarlo muchísimo aquí en León Sección. Gracias, ¿eh? Está octubre, creo, hasta el 22, 27 de octubre para visitarlo. Seguro que va a recibir muchas visitas, no tengo ninguna duda. Un abrazo muy grande y gracias por venir a León. Chao. Hasta luego. Otra de las exposiciones que los chicos de León Sección nos regalan es esta, que, oye, es que desde aquí parece una cosa, fíjate, un juego de mandalas, una locura. Hace poco estuve en Galicia y vi unos techos de unas calles, hechos todos con, así como con cosas así, cosidas, y muy locas. Es que los gallegos están muy tarados, ¿eh? ¿Qué está pasando en Galicia? Bueno, ¿qué ha pasado siempre, eh? Porque, madre mía, vaya lío. Estamos un poco ahí aislados del resto, entonces como que vamos un poco a nuestra bola. Y la creatividad fluye mejor, ¿no? Sí. Bueno, en este caso estamos hablando de vinilos que están dentro de las fundas que proverbialmente para este caballero venían en blanco. Eso es. Y has liado a un montón de gente para celebrar los 10 años de tu estudio de tatuajes. Uh-huh. Bien, lo he resumido bien, ¿no? Sí. O sea, ahora cuéntame tú. Muy bien. Pues nada, eso, lo que te contaba, que la excusa para hacer esto fue celebrar los 10 años de mi estudio de tatu, Secret Bridge, y la idea es unir pues los dos pilares principales de mi estudio, que es la música, porque vendemos y compramos lotes de discos también, y el tatuaje, que es a lo que nos dedicamos. Yo colecciono sobre todo singles de 7 pulgadas, entonces lo que se me ocurrió es enviar una funda de cartón de estas blancas que todos tenemos para guardar los singles a cada uno de los tatuadores que trabajaron en mi estudio durante estos 10 años o que yo viajé a sus estudios para trabajar como invitado o que se cruzaron en mi camino en alguna convención y tuvimos buen feeling o gente que conocí en estos 17 años que llevo tatuando pues que compartía afición por la música conmigo o este tipo de cosas. Y invitarlos a que pintasen lo que a ellos le diese la gana en esa funda, sin saber el disco que iba dentro ni nada. Entonces una vez ellos pintaron la funda, me la enviaron de vuelta y yo de todos los discos de mi colección, pues escojo uno en base pues a lo que yo sepa de ese tatuador, la música que le gusta, o los colores, o la composición que utilizo para la funda. Yo intenté buscar una galleta de uno de mis singles pues que visualmente funcione o que tenga algún punto en común y que en conjunto tenga un poco de sentido. Oye, y del mundo de las galletas, que has dicho una palabra que a mí me gusta mucho, del mundo de los singles, ¿cuál es la que más te crees tú que más acertada, que tenía, qué compañía se esmeró más? Es que hay muchísimas. Hay cosas muy chulas, estoy viendo por aquí, ¿eh? Sí, hay galletas de... Y luego están las de siempre, esta CBS que puso aquí CBS, sí, y punto pelota y no es más. Y poco más, pero el resto, fíjate que de cantidad. Sí, pero cualquier galleta de reggae de los 60, 70, de la Trojan o de... Es que hay un montón de galletas muy originales. Hay una que es curiosa también, de Gordo Records, que... Es un sello que de soul
y también tiene ahí el mexicano durmiendo, es muy curiosa. No sé, es que el mundo de la galleta es para echarlos de comer aparte. Echar vía, sí. Entre eso y el mundo de los centradores, que he visto por aquí, sí, hay alguno que sí. Sin desarmar, que menos mal que no lo rompieron en su día, porque sí, se rompía hecho, mucho. El logo de nuestra tienda es una galleta y es un centrador. Qué bueno. Y he visto por ahí otro muy original. Ah, este, mira, el del triángulo. Sí. Este, que también... Sí, eso es Lamento de Gaitas. Que mola mucho. Madre mía. Bueno, y de todo esto, claro, ha sacado una exposición que, joder, ha quedado muy original, ¿eh? Uh-huh. Y vistosa al máximo. Está bonita, bonita, sí, con a ver, mucho color. El fin de todo esto, o mi idea, que a ver si consigo llevarlo a cabo, es con todas estas fundas y algunas más que voy añadiendo de gente que me voy encontrando... Hoy aún acabo de dejar una funda aquí en Lascor para un tatuador que no se la había dado, para que la pinte. Entonces, cuando tenga sobre 120 aproximadamente o así, pues editar un libro. Un libro en el que eso, incluir un poco de información sobre los artistas que pintaron las fundas y un poco de información sobre el disco que llevan dentro. Pues, no sé, hablar un poco del sello que lo editó, en el año que se editó, o la edición, o hablar un poquito de la historia de esa canción que lleva dentro. Y interactuar a lo mejor con un código para poder oír el disco eso a la vez. Es, demás, eso ¿no? es, la idea es añadir, incluir, pues grabar. Una idea muy bonita. Grabar una pinchada, sí, y sí. Incluir un código QR para que se pueda escuchar todo. Ahí ya entran temas de derechos de autor que hay que son, leer. Son palabras mayores, que no te pase como a Steve O'Kay que, sí, sí. Que está persiguiendo hablar a Rocío Durcal. O sea que cuidadín con lo que andas haciendo, ¿eh? Cuidadín, mucho cuidadín. Bueno, oye, estoy encantado con la exposición y quería saber cómo contactas con la gente de León Es Acción o te han perseguido ellos. No, a ver, a Constant, que está en la organización del festival junto con Eva, Pez, lo conozco hace años porque Constant casi es leonés ya, vive aquí en León hace un montón de años, pero él es de Ourense. Y bueno, Constant siempre me montó conciertos, tuvo bares muy relacionados con el mundo de la música underground ourense y bueno, nos conocemos de eso, de pinchar juntos en Ourense o de ir a sus bares cuando yo todavía era un adolescente un poco desviado. Y nada, supongo que Constant, como nos conocemos, vio el proyecto, le pareció curioso y me invitó a participar. Oye, pues qué suerte tenemos de tener a Constant en León y de tenerte aquí esta semanita. ¿Cuánto tiempo va a estar? Pues va a estar hasta el lunes día 2 de octubre. Bueno, entonces tenemos tiempo para degustarla y disfrutarla. Muchas gracias. Gracias a ti. Un abrazo muy grande y a seguir trabajando así que da gusto. Desde. Mira, voy a repasar todos los autores aquí con la cámara. Así. Sí. Fijaros, qué lío. A ver, el tatuador, artista, dibujante, calcador, ¿qué sois los tatuadores? A ver, ¿y en qué momento estáis? A ver, yo tengo una teoría de que en el tatu ahora mismo, a día de hoy, cabe todo. Hay gente que considera el tatuaje pues, más trabajo de artesano y otra gente que pues, se siente más artista. Las dos cosas son lícitas. Hay tatuadores que se dedican a hacer un trabajo más artesanal de llevar a cabo las ideas de un cliente y otros que ellos producen su idea, es un trabajo más artístico de yo hago esto y el cliente pues si quiere lo compra y si no, no. Entonces como que los dos puntos de vista son válidos. Sí.